Bienvenidos a otro video del proyecto Accesibilidad Digital, Tecnología para Todos. En esta ocasión les estaremos mostrando esta pinza de agarre bajo costo. ¿Para quién se utiliza? Para personas con problemas de agarre, para sostener cosas, que se les dificulte coger algo o que no lo puedan coger, debilidad muscular, amputación en la mano o parte del brazo. Simplemente esto es, digamos, lo reemplaza una costosa prótesis de miles de dólares que tal vez en un pueblo no se va a poder usar, y es simplemente esta solución puede ser temporal o permanente. ¿En qué consiste? Es un cucharón de plástico, unas tiras de velcro, una pinza de batería, pues, de carro, una pinza eléctrica, una guaya, un alambre, pues, de freno de bicicleta, y aquí esto es una correa, pues, normal, pues, una tirita de tela. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es, ponemos esto en el brazo, se la pone, aquí lo adaptamos en el brazo. Lo pone el mismo o un ayudante. Entonces simplemente va a ser muy simple. Cuando esto aquí está suelto, digámoslo, distensionado, cuando uno tensiona el cable, se abre la pinza. Cuando uno suelta el cable, suelta la pinza. Entonces es muy fácil. Entonces simplemente si vamos a coger algo, cuando estiramos, nos va a abrir la pinza para poder coger, ahí ya sostiene, yo puedo usarla y no estoy haciendo fuerza, estoy trabajando normal, entonces voy a poder escribir, voy a poder usar el teclado, voy a sostener algo que está en el piso, voy a poder cocinar, voy a poder trabajar en una fábrica, y podemos personalizarlo. O sea, este largo, este cucharón, dependiendo del tamaño, el largo del brazo, el ancho del brazo de la persona que se vaya a usar, el largo de este cable, el tipo de cable, la labor para la que se va a usar, no es lo mismo sino usar, por ejemplo, un adulto para trabajar en una carpintería, que necesita coger herramientas, materiales, un martillo, más fuerza, y que también tenga más fuerza que una persona con una debilidad muscular, un adulto mayor, que tal vez entonces simplemente lo que necesite va a ser para levantar elementos que se le hayan caído, o cosas, digámoslo, del día a día. Entonces se personaliza y es una solución muy simple de accesibilidad. Ya vamos a ver en video un ejemplo de una persona usando. Ay, pesado. ¿No raya el lapicero? A volver a empezar. Mi nombre, como lo hacía cuando tenía miedo. ¿Y hace cuánto no escribías con la mano? ¿Ah? ¿Hace cuánto? Tenía 14 años. Carajo. Y ahora creo que sí lo voy a hacer. Escriba, te amo. Hago un corazoncito. Ah, la foto. No, no, no.